¿Crees que los Suns deberían mover a Chris Paul? El equipo pinta mejor cuando juegan con más ritmo, incluso con Payne. No, no lo creo, porque primero, Chris Paul creo que no tendría tantísimo valor a día de hoy con su edad, su contrato y su rendimiento. Y en Phoenix, a ver, han pintado mejor en momentos puntuales con campaign Payne. Siendo realistas, a día de hoy los Suns no son mejores con Cameron Payne que sin Cameron Payne. También últimamente Landry Samet ha jugado unos partidazos y eso no quiere decir que Landry Samet sea mejor que Chris Paul. Pero el tema es que Phoenix. Moviendo a Chris Paul, probablemente vayan a empeorar su situación para esta temporada. No creo que vayan a conseguir un retorno que los hagan mejores a efectos inmediatos. Y Phoenix, creo que la ventana que tienes ahora, donde no son los favoritos como el año pasado, pero están dentro del, del mix no por, por competir en playoffs. Así que creo que es más interesante para ellos el reservar a Chris Paul, intentar que esté al 100% de cara a playoffs, intentar que Devin Booker esté al 100% de cara a playoffs, porque últimamente está bastante tocado. Y, y plantearse eso más bien este verano. Pero ahora mismo, durante esta temporada, no lo veo.